El profundo cambio de imagen de las instituciones de la salud dio su arrancada en Camagüey a finales del 2012. En el último quinquenio, el Estado cubano ha destinado a la provincia, con este fin, cerca de 98 millones de pesos. En estos momentos se trabaja en varios objetos de obra, como el Policlínico Ignacio Agramonte de la ciudad capital. Tenemos terminado totalmente al 100 y al 90% dos pisos que están ubicados en el tercer piso, que es el edificio docente y administrativo, y en el segundo piso, que es la clínica estomatológica, con un servicio de 10 sillones estomatológicos y también el servicio de prótesis anexado a la misma. Y, por supuesto, que cuenta con un servicio de 24 horas. En la atención al paciente del Hospital Oncológico impactará este año la inversión tecnológica. Se concluyó la instalación del tomógrafo 16 cortes que nos facilita este proceso de diagnóstico. Paralelamente se concluyeron las obras civiles del segundo búnker de cobalto y la braquiterapia. Esto desde el punto de vista constructivo, pero que están pendientes a instalar ahora en el primer trimestre del presente año. Recién se comenzó a trabajar en lo que va a ser el departamento de terapia superficial y se está concluyendo la remodelación del departamento de medicina nuclear, que va a llevar la instalación de la cámara gamma y la campana radioquímica. Equipamientos novedosos y eficientes como los instalados en el Banco de Sangre Provincial, capaces de elevar la eficiencia en la extracción de plasma con destino a la industria farmacéutica. Y también podemos enviar todos los datos por software de gestión de datos a las empresas de productos biológicos. Solo en el pasado año se ejecutaron en la provincia más de 24 millones de pesos en las unidades de la salud, evidencia de la política estatal de invertir en aras de la salud del pueblo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional.